Crónicas 18. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló, tomando Gat y sus dependencias de manos de los filisteos. 2. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David, pagando tributo. 3. Batió David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Eufrates. 4. David apresó Micarros, 7000 soldados de carro y 20000 hombres de a pie. David desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. 5. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Soba, y David hizo 22000 bajas a los arameos. 6. Estableció David gobernadores en Aram de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David doquiera que iba. 7. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. 8. De Tiphatikun, ciudades de Hadadezer, tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. 9. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, rey de Soba, 10. Envió a Adoram, su hijo, donde el rey David para saludarle y para felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Traía Adoram toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. 11. El rey David los consagró también a Yahvé, con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. 12. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el valle de la Sala 18000 edomitas. 13. Puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David dondequiera iba. 14. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo el pueblo. 15. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. 16. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Saxa era secretario. 17. Benaías, hijo de Joyada, mandaba a los quereteos y a los peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey.